Hello, good evening. How are you? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el día de hoy? How is it doing? ¿Todo bien? Okay. Hear me? Buenas noches, teacher. Noches, ¿me pueden escuchar? ¿Y me escuchan? Yes, ok, entonces muy bien. Pues en este caso, ¿verdad? No sé si alguien hizo su agenda para comenzar, ¿verdad? Si tuvieron tiempecito de hacer un par de sus oraciones o no. Nadie. Ok. I guess. Someone sent me something yesterday, right? I'll try to export it from my email. Yo creo que ya alguien sí me envió algo, así que voy a intentar sacarlo de mi del email, ¿verdad? Lo voy a poner en el email para podérselos mostrar a ustedes. Para poder hacer una pequeña práctica con respecto a las WH questions, que es ya lo que nos está apremiando un poco, ¿verdad? Las WH questions. Y de igual manera, este día vamos a estudiar las preposition of time and place. Vamos a estudiar las preposiciones de lugar y de tiempo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Así que vamos a comenzar. Regálenme un segundo. Okay. Y enviémoslo. Así que vamos a empezar. Déjenme ver acá. La 3. El 87. Bueno. Así que comencemos entonces. Déjenme ver si puedo poner esto ya para que lo veamos y creemos un par de preguntas solamente para cerrar la cuestión de las preguntas en esta parte, ¿verdad? O para cerrar ese detalle de lo que es las WH questions. Así que pues vamos a empezar. Deme vamos a volver acá. Y lo abrimos y yo les comparto pantalla, ¿verdad? Esperemos que los demás compañeros se nos vayan uniendo a través de la clase porque ya pues tenemos un ratito y solo tenemos 9 personas. So here, right? Someone has this real kindness, right? To send their agenda and having this, right? Here we have some agendas, right? Or here we have an agenda from someone. And we are going to do some of the things, right? Esta parte, ¿verdad? Training or train, right? The new employees podría ser. Acá hacíamos unas pequeñas correcciones a la compañera que nos mandó esto. Vamos a utilizar acá en este caso sería train, que sería entrenar, ¿verdad? The new employees podría ser esto. Have an snack es como cuando nosotros decimos que tenemos una, bueno, nos comemos como una merienda, ¿verdad? Por decirlo así. O en este caso, pues es un bocadillo, ¿verdad? Su traducción tal cual es bocadillo en este caso. Entonces, pues ustedes ahí la utilizan como gustan. No es una expresión informal, ustedes la pueden utilizar pues en cualquiera de los ámbitos, tanto formal como informal, ¿verdad? En este caso, right?
Acá nosotros tendríamos proposal, document, preparation. Esto, ¿ves? Me explicaban que era una parte de lo que ellos preparan, un documento como una pequeña presentación o el proposal de una documentación, y pues de esa manera se trabaja. Have a lunch, ya sabemos que es tener el almuerzo, ¿verdad? Esos son permisos de renovación, ¿verdad? Los permisos de renovación es como cuando usted está renovando, en este caso, ¿verdad? Algún permiso legal de alguna oficina, de algún negocio o de algo. Entonces, esta palabra sería renewal permits, ¿verdad? Esta palabra es para cuando usted quiere renovar algún permiso legal de algo que usted tenga, ¿verdad? Si en dado caso alguien se estaba preguntando qué era eso, es para esa situación. Acá nosotros vamos a hacer un pequeño cambio. Y sería esto. ¿Verdad? Aquí sería pues poner, ¿verdad? O en este caso mandar los permisos de renovación, la aplicación de los permisos de renovación, ¿verdad? Y el meeting to get know. To get know the new clients, ¿verdad? En este caso, meeting to meet, ¿verdad? Ahí sí no se podría por la cuestión de que se escucha bastante redundante. Usted puede tener un meeting para to get know, para conocer a los nuevos clientes, ¿verdad? En este caso. Entonces, ahora yo les pregunto, ya que hicimos estas pequeñas correcciones, ¿cómo ustedes harían, ¿cómo ustedes harían una WH question con la primera? Okay, ¿cómo harían una WH question para la primera? Con la primera oración. Con la primera oración, sí. Train the new employees. Podría ser como exactamente en ese orden. No, yo les pregunto de la primera, ¿verdad? Solamente por ir en orden a... Podría ser como the new employees wait the train. I'm sorry, can you repeat that to me? Podría ser como... The new employees. The new employees. Employees. Mm-hmm. Wait the train. Okay. Bueno, en este caso, ahí sería solamente una oración afirmativa. Yo en este caso quiero una pregunta, una WH question. No sé si ustedes pueden hacerla con las que ya vimos, ¿verdad? Pueden hacer con what time, con cualquier otra que le venga a la mente, ¿verdad? O alguna en creatividad. Ah, pues sería what time. What time. Ajá. Permítame, ahorita le escribo. What time? ¿Cuántos empleados hay? ¿Hay uno o dos? Varios.
Podría ser así. What time do the employees have the train? Digamos, una. La otra sería, what time does the train for the new employees start? ¿Verdad? Pueden verlas, están muy pequeñitas. Un poquito más de tiempo. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, quizás. Yes. Ok. Y aquí tenemos estas, ¿verdad? What time do the employees have the training? What time does the train for the new employees start? So here we have, right? Así sería, ¿verdad? En parte así sería o en esa parte. Ok. Veamos, en la segunda, ¿cómo harían ustedes la segunda? O cualquiera de ellas, ¿verdad? Ok. Podría ser como, what time do you have a snack? Exacto. Here we go, right? Y ahí tenemos uno. Okay. ¿Alguna otra que ustedes quieran hacer de las seis que tenemos acá, que nos hicieron el favor? ¿Ninguna otra? Podrían poner en alguna, fíjense. What do you do at 12:30, ¿verdad? No necesariamente, pues en este caso tiene que llevar todo el what time, ¿verdad? Ok. El meeting, por ejemplo. El meeting. Who do you get to know in the meeting? ¿A quién vas a conocer en el meeting? ¿Verdad? A los nuevos clients. Entonces acá, ¿verdad? Más que todo, si ustedes se fijan, es un poquito de creatividad también al momento de hacer las preguntas. Si en dado caso, ¿verdad? Usted solamente tiene una agenda, quizás la pregunta por default, podemos decirlo así, ¿verdad? Es what time. However, usted puede hacer la pregunta que usted así necesite, si no necesariamente, pues, conocer acerca de lo que es la hora, ¿verdad? Sino que solo por lo que nosotros queremos saber, dependiendo de lo que usted desee saber concerniente a la persona que, con la que usted está hablando o en este caso, la oración que usted tenga. Entonces, tenemos que buscarle maneras, ¿verdad? Tener un poquito de creatividad, verlas de diferente manera, no solamente porque tengo una hora, todo el tiempo va a ser what time. No necesariamente. Usted puede buscar maneras de arreglar su oración o su WH question en beneficio. Si ya tiene usted una respuesta, ¿verdad? Como nosotros lo mirábamos el día de ayer, eso ya cambia.
Porque por lo general, al final de toda la oración, ¿verdad? Está qué clase de WH question nosotros vamos a ocupar, si es una de lugar, si es una de persona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues de esa manera funcionaría. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta concerniente a las WH question o estamos bien hasta ahí. Estimados, ¿estamos bien hasta ahí? Yes. Okay, good job. So then we are going to be studying today, right? The prepositions of time and place. Today is the agenda number 10, right, or number 15. We are almost done with our classes. Today is June the 10th. And we are going to basically recap the whole unit number 3. And the only new thing that we are going to do, it is studying the prepositions of place and time as well, right? So we are going to get started with one dialogue. This is an extra dialogue, right? It's called, it is an emergency. Sorry about that. It is an emergency. And this one, it's going to help us, right, to introduce the prepositions of place. We are going to listen a man and a woman talking. So please pay attention to the recording. Por favor, pongamos atención a la grabación, ¿verdad? Y ya vamos, pues, en este caso a ponerla dentro de un segundito. Vamos a escuchar a estos dos personas hablando, ¿verdad? Al hombre y a la mujer. El diálogo se llama It is an emergency, es una emergencia. Pongan atención a este diálogo y si tienen preguntas concernientes al vocabulario o a la pronunciación later on, please let me know as well. So, veamos acá. Me indican si lo pueden oír. Page 87, exercise. Yes. Yes, okay. So, veamos entonces. Page 87, exercise 3, conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay. Would you like to listen it all over again? Yes. Yes. Okay. Page 87, exercise 3, conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay. Una vez más, o hasta ahí estamos bien. Una vez más, teacher, please. Okay. Page 87, exercise 3, conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Now.
It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay. Thank you, Dan, for listening. So do you have any question regarding to the pronunciation or the vocabulary on this quick dialogue? How do you say restroom? I'm sorry, the question it will be this one, restroom? Yes. Okay, in this one, right, the restrooms are only the toilets and the sinks, right? Those ones that doesn't have a shower, doesn't have a bath, right? So these ones are just only the toilets and the sinks. Este restaurant solamente son los inodoros, ¿verdad? Y los lavamanos. Aquí no hay ducha, ¿verdad? Nosotros tenemos el hábito de pedir permiso para ir al baño cuando decimos bathroom, ¿verdad? Nosotros decimos bathroom, pero no es un bathroom, es un restaurant lo que nosotros vamos. Entonces los bathrooms tienen una tina, por eso se llama bath, porque la bath es la tina. Entonces esos tienen tina. Lo que en la mayoría de acá de casas, ¿verdad? De nuestro querido El Salvador, o las casas que se fabrican, tenemos un shower room, que es un cuarto donde pues hay una, bueno, no el cuarto, ¿verdad? Sino que es literalmente el baño que nosotros le llamamos, donde está la ducha y el inodoro, y a veces hay un lavamanos, a veces, ¿verdad? No todo el tiempo. Y de ahí estos restrooms son literalmente pues lo que nosotros le llamamos a los baños de los centros comerciales, los baños públicos, le decimos así, ¿verdad? Entonces, estos son solamente el muy inodoro, ¿verdad? Son los inodoros, como ustedes saben, están en una fila, ¿verdad? Y afuera de ellos están, pues, unos 5 o 3 o 4 sinks, ¿verdad? Que son los lavamanos, o en este caso, ¿verdad? En este caso nosotros le llamamos los lavamanos. Entonces, pues, así son esos, ¿verdad? De ahora en adelante, ustedes lo que pueden hacer es utilizar para poder ir al baño, restroom, ¿verdad? Dejemos de utilizar el bathroom, utilicemos restroom. Bueno. Permítanme, le quiero contestar a una de sus compañeras. Ok. ¿Alguna otra que ustedes tengan? ¿Alguna otra que ustedes tengan? No, teacher. No, ok. Permítanme. Teacher. Sorry, I was sneezing. Perdóneme. Le agarré una destornada de la sombra. Perdóneme, dígame. A donde dice, ya casi que en la última columna, donde dice woman, yes, it's across. ¿Qué quiere decir eso? Across from, cruzando el parque. Cross, ah, okay. Across es cruzar, ¿verdad? Across from the park, cruzando el parque. Va, perfecto, solo eso era. Gracias. Bueno, ya sabe. Perdónenme, ¿verdad? La tos se me ha quitado un poco, pero el sneezing me regresa bien extrañamente. Bueno, continuemos. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, antes de irnos directamente a la teoría, ¿verdad? Antes de hacer una teoría, ¿verdad? De las preposiciones de lugar y de tiempo,
les voy a dar unos minutitos para que practiquen el diálogo, ¿verdad? Dentro de las parejas. No sé si al momento tengo a alguien que esté experimentando problemas con el audio. Ok. Algunos de sus compañeros pues ya me avisaron, pero... Ok, sí, creo que hay en algunos lugares está lloviendo, ¿verdad? So, entonces, en este caso, vamos a continuar y déjenme ver acá. Ok, Julia no tiene micrófono, Edith no tiene micrófono, Franklin tiene mala señal. Andreita, sigue usted con problemas de micrófono siempre. Andrea, you're here. Si me pone un emoji, Andreita. Tiene siempre problemas de micrófono. Right then. So I'll say yes, right. Vamos a decir que sí. Y pues también lo que es Rafael. So I'm going to have Julio, Edith, Franklin, and Rafael, right? All right. So let me stop the sharing and I'm going to do the breakout rooms. Pero también solo. Permítanme un segundo que por acá tengo que hacer los cambios, ¿verdad? Directamente para ver con quién lo voy a poner. Ezequiel lo voy a poner en un grupo de tres. Usted va a estar en un grupo de tres. Oiga. Ok. Vamos a ponerlo acá. Y a Edith. Si alguien más está teniendo problemas, ¿verdad? Por favor, me dejan saber y así los ubico. Algunos van a estar de tres, otros de dos. Gracias, Andreita. De igual manera, ¿verdad? Ahí la coloqué para que con alguien, en un grupo de tres, para que puedan practicar. So, Ezequiel, no, va a estar con Marco y va a estar con Andrea. Andrea no puede, pues, con su micrófono. Quiero ver quién más. Lady y Mr. Miguel Pascual van a estar con Edith. Edith tampoco tiene micrófono para hacerles saber. Bueno, en este caso, Miguel, usted está desde dos aparatos. Yes. Ah, ok, so entonces aquí yo tengo que mover a alguien porque si no, no va a trabajar, no va a poder escuchar nada. Ok. So, y a Edith la voy a poner en el 6. ¿Verdad? So, entonces, Marixa, usted va a estar con Miguel Pascual y van a tener a Rafael y a Edith que solo van a estar escuchando. Y Holman y Paolita van a trabajar juntos y Julio va a estar con ustedes que también solo va a estar escuchando. Esto lo hago solamente para hacerles saber, ¿verdad?, quién está con ustedes y si lo están llamando ahí y no les contesta, pues es por esa razón. Así que los grupos ya se los hablo. Permítanme. Oh my God. I'm gonna get a phone call over again. Okay. There you go. The picture is there, and I'm gonna open the rooms now, right? No problem. Okay, I'm gonna open up the rooms right now. There you go. The rooms are open. You might join to them.
Okay. Holman va a poder entrar con los compañeros. You can miss it. Thanks a lot. Okay. Ahora si quiere cambiamos. Bye. My son needs a restroom. Now, it's an emergency. Oh dear. Well, there a restroom is the department store on the main street. Where on main street? Is there a public restroom around here? Public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son is a restroom. Now it's an emergency. Oh dear. Si quiere iniciamos mejor de nuevo, ya no le escuchaba nada. Okay. Okay. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I am sorry. I do not think so. I think so. Okay, Rosa. ¿Comienza usted o comienzo yo? Comienza usted. Okay. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom?
You finish? Terminar? Yes, we finished. All right, thank you. So I'm gonna close the other ones. Thank you very much. Okay, we are gonna come back at the moment and let's see if the rest has come out. Parece que el resto todavía no ha salido, ¿verdad? Veamos. Faltan un par de segundos para que pues los demás salgan, ¿verdad? De igual manera. There we go, they are coming. Oh, ok, hoy sí estamos por acá, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar lista antes de continuar. Abigail Mejía Mendoza. I'm here. Thank you. Andrea García Romero, yo sé que está acá. Edith Hernández Chacón, I know that she's here. Eva Orellana Hernández, Eva. I'm here. Franklin Jiménez Mejía, Franklin. You're here, right? Aquí estaba, pero creo que tuvo problemas de conexión. José Guzmán, Ezequiel, yo sé que está acá. Jennifer. Jennifer? No, Jennifer is not here today. Okay. Julio Caridad Valiente. Julio está con nosotros. Kenia Rodríguez Zelaya. Present. Thank you. Lady Chicas Hernández. Lady, I saw you. You are here. Thank you. Marco Ventura Cepeda. Marco, I saw you as well. Acá estoy, mis. Buenas noches. Buenas noches. Marisa Hernández de Sánchez. I saw you. Present. Thank you. Miguel Mendoza Pichinte. He's not here today. Miguel Pascual Vázquez. He's here. Present. Thank you. Oscar García Martínez. Stuart. Not here today. Okay. Paola Mejía Hernández. I know that you are here. Rafita as well, Magaña Barahona, he's here. Thank you, Rafael. Michelle Oviedo Martinez. Michelle, you are here, right? I'm here, yes. Thank you. Rosa López Urrutia. Rose, you are here as well, right? Thank you. And Holman Giron Sanchez. Holman, you are here as well. Yes, right? Thank you. Thank you, thank you, thank you. So let's continue. Perdónenme, fíjense que por alguna razón creo que esto no me quiere dejar en paz, ¿verdad? Que es la tos. So, let me go ahead and continue. I'm going to share the screen once again. So, here we have, right, the prepositions of time, right, basically, and place, which is going to be in a setting. Here in our conversation, we have different prepositions. Up to the moment, we are not gonna see all of them, right? We are going to just mention the three principal ones that we have, that is in, on, and at. En esta conversación, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos algo en que practicar también, ¿verdad? La pusimos acá. Hay algunas preposiciones, ¿verdad? Que pues todavía no las vamos a ver. Ustedes las van a ver un poquito más adelante. Nos vamos a concentrar en las primeras tres. At, in, and on, or in, on, and at, ¿verdad? De estas. Antes de que vayamos directamente a nuestra teoría, I would like to know if someone would like to go ahead and perform the dialogue.
quiero saber si hay alguien acá que le gustaría hacer el diálogo, de los con los que estuvieron trabajando, o dos voluntarios. Nadie. Any teachers, Abigail? Okay, go ahead, Abigail. ¿Quién quiere acompañar a Abigail? Thank you, Paola. So you choose, right? Which one would you like to be? Ustedes escogen cuál quieren ser. Okay, Paola, si gusta ser mom. Okay. Okay. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no. My son needs a restroom now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can miss. Thanks a lot. Thank you very much, right? Applauses for you. Muchísimas gracias. Aplausos para ustedes. Solamente este, right? No es fierce, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo pronuncian así porque ven la I ahí, pero no es fierce. Es first. 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 ¿Verdad? Es una E en ese caso. Imagínense que ustedes tienen una E en lugar de una I de puntito. Es first. 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 First, first. So that will be the only one. Besides the other ones, you did a really good job. Ustedes hicieron un muy buen trabajo, ¿verdad? Someone else that who would like to participate. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Excuse me, teacher. Yes, tell how me. How do you say corner? Corner. Corner. Que sería este esquina. A mí me gustaría participar, Miss. Ah, ok, Marco. Muchas gracias. ¿A quién más le gustaría participar con Marco? A mí. Ok. A yo. A yo. Muy bien, ustedes escogen. ¿Cuál van a ser? Si quieren, soy la mujer. Qué gay me acabo de sentir. Oh, no, doncita. Okay. Go, you start at the moment that you would like to. Ustedes empiezan el momento que quieran. Okay. Hola. Sí, me había ido la señal, pero ya vino. Ya regresó. Sí. Okay, ¿quién dijo que iba a ser él? Él dijo que iba a ser la señora, ¿verdad? La doñita. La marcas, okay. Okay, excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Now it's an emergency. It's an emergency. Oh, there. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where is Main Street? It's on the corner of the Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes. It's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Buen trabajo, ¿verdad? Bien hecho, lo hicieron muy bien. Y también tomaron en cuenta la pronunciación, ¿verdad? Las correcciones que estuvimos haciendo. Bien hecho, vamos avanzando muy bien, ¿verdad? De pasito a pasito, pero ahí vamos y lo están haciendo muy bien. ¿Alguien más a quien le gustaría participar?
A mí, pero pues no sé, alguien que me pueda ayudar. Yo también. Ah, ok. ¿Quién? Michelle, ¿verdad? Ok. Yes. So, ustedes escogen quién va a ser. Franklin y Michelle, ustedes escogen. Man. Perfecto. Ok. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry. I don't think so. It's on a near a cruise. Now it's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where? On Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of the May First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Take a look. Okay, thank you very much. Good job, ¿verdad? Muchísimas gracias, buen trabajo. Hay algo en el caso de esta palabra, ¿verdad? Algunos se las he estado escuchando y no se las había corregido, pero es public, 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 no public, ¿verdad? Porque thank public you. Ya no suena de otra manera. Entonces es public, public, public. Ese sonido de la P es bastante, por decirlo así, fuerte y se escucha mucho, entonces decimos public, public, public. Entonces ustedes pueden escuchar acá, pueden ver acá mis labios, ¿verdad? Es public, 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 public trans, public restroom, ¿verdad? Public restroom. Entonces de esa manera pues este se pronuncia, ¿verdad? Por lo demás lo hacen muy bien. Veo que han estado practicando de igual manera, ¿verdad? Por su cuenta, puesto ahora lo hacen muchísimo diferente de cuando empezamos. Y eso es bueno, ¿verdad? Han tomado en cuenta también de respirar, de hacer pausas, de hacer la entonación y lo están haciendo muy bien. Mis felicitaciones, ¿verdad? Y también felicitaciones por escuchar los consejos, que eso es lo más importante. No sé si tendría a otro, dígame. Pero antes de que continúe, ¿podría decirme emergency? ¿Cómo es la pronunciación correcta? Creo que lo hago más. Oh, emergency. 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 Sí, esas se oyen todas emergency. Completas. Emergency. Uh-huh. Emergency. Ah, okay. Emergency. Sí. Ok, thanks. Bueno. Emergency. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Is there someone else that who would like to participate? Yo podría pasar. Sí, claro que sí. ¿Alguien se quiere unir a Holman? Ok. ¿Alguien desea unirse a Holman? No, nadie. Yo trabajé con él. Ah, usted trabajó con él. Sí, claro. Go. Vaya, entonces yo empiezo. Okay. Excuse me, can you help me? Is there a public restaurant around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Now it's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main on First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Thank you. Muy buen trabajo, ¿verdad? Solo aquí. Si nos quedamos un poquito cortos, it's an emergency.
It's an emergency. It's an emergency. It's an emergency. It's an emergency. Entonces, si lo hacemos todo junto, ¿verdad? Yo sé que se oye una mezcolanza. It's an emergency. It's an emergency. It's an emergency. Entonces, es, it is an emergency. Podrían decirlo, ¿verdad? Si quieren decirlo todo largo. Si no, recordemos hacer una pequeña pausa. It's an emergency. Para mencionar todo, ¿verdad? Todo completito. Así que muchas gracias, bien hecho, buen trabajo, ¿verdad? No sé si hay alguien más que tenga alguna duda, pregunta. No, o que quiera participar, ¿verdad? Si no, seguimos avanzando. Seguimos avanzando, ¿sí? All right, then I'm going to take that one as a yes. Entonces voy a tomar ese como un sí, ¿verdad? Pues tenemos acá prepositions, right? This is basically the theory that we are going to be studying. We had preposition of time and place, right? It says that a preposition is a word that describes where someone or something is. Common prepositions can be words like over, under, between, after, during, behind, of, etc. Right? There are natural standard expressions being used, but this is only deal with the prepositions in the general, right? So that's the only thing that we are going to do. So, ¿qué dice acá, verdad? En esta parte nos dice que las preposiciones son palabras que nos describen a dónde está alguien o algo, ¿verdad? Dónde se encuentra ubicado. Algunas preposiciones comunes son estas que podemos ver nosotros acá, que son esas. Ya vamos a darles un pequeño vistazo para que ustedes no se queden con la duda y que realmente hay pues expresiones totalmente naturales, ¿verdad? Que ya se utilizan para lo que son las preposiciones, lo que llamamos nosotros las collocations, ¿verdad? Lo que veíamos anteriormente con la WH question. También existen dentro de las preposiciones. We are not gonna see them yet, ¿verdad? No las vamos a ver todavía. En este caso, nosotros, bueno, en las que yo me quería enfocar eran en estas, ¿verdad? Pero como también vamos a estar viendo en este caso parte de las del lugar, porque es la que tenemos en la unidad 4, nos vamos a enfocar en las dos al mismo tiempo. Or we are going to try to do it both, right? Vamos a intentar hacerlas juntas. Entonces, déjenme ponerles por acá algo extra. Regálenme un segundo. Le vamos a poner por acá algo extra para que ustedes lo puedan ver. Michelle. Diga. Y eso está en el manual que nos mandó. Las preposiciones, sí, las dos están, solamente que están en diferente página en este caso, pero no esta imagen, ¿verdad? Porque esta imagen es claramente yo la puse en la presentación. Entonces, sí, en el manual sí se encuentra. Porque esta todavía es la presentación de la semana 3. Entonces yo les mando la presentación cuando ya hemos terminado la semana, porque durante la semana le vamos agregando cosas. Entonces por eso ahorita solo tienen en el grupo de WhatsApp, solo tienen una y dos, porque como esas ya están terminadas, entonces literalmente no les hace falta nada. Entonces hoy van a recibir esta, ¿verdad? Porque es la que vamos a terminar. Entonces por eso voy mandándoselas semana terminada, presentación, ¿verdad? Semana terminada, presentación. Porque si no, al final de lo que le vamos agregando, de lo que se va modificando, o si yo le voy poniendo más cosas, ustedes terminan como con 5 o 6 archivos, ¿verdad? Porque aquí también, dependiendo cómo vayamos avanzando, yo la voy modificando. Entonces, por eso no se las he mandado todavía, pero sí se las voy a mandar. Ok, gracias. Bueno, estas están aquí, miren, las preposition of place están en la página 36, perdón, de tiempo. Estas son las de tiempo, aquí dice how to use preposition of time. Estas son las de tiempo, ¿verdad? Son las que tenemos nosotros acá. Está en la página 36 del manual. Las de lugar, perdón, las de lugar están, ahorita les digo, casi que son las últimas, ¿eh?
Veamos. Aquí están. Este, las preposiciones at place ya son las últimas y pues se están en la página 46, ¿verdad? Esas son las preposiciones of place. Vamos a empezar con las de place y luego nos vamos a ir con las de tiempo para que ustedes tengan una perspectiva mejor. Este, ahorita les comparto lo que les quería enseñar, ¿verdad? Permítanme. Un par de segundicos. Is it raining where you live? ¿Está lloviendo donde ustedes viven ahorita? Yes. 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 No, no teacher. No. No, teacher. No está lloviendo. Vean, pues, miren que no está lloviendo por allá. Uy, ¿dónde aquí vive usted? Ahí en la montaña. Escondida en la cueva. No, ahí escondida ahí en una cueva. Acá nada. Sí, miren. Ni una gota de lluvia. Ni una gota, santos el Señor. Miren, saben que hoy, con esto de la gripe, ¿verdad? Con esto de la gripe, este, me ha dado un gran problema, ¿verdad? De la garganta y así, ¿verdad? Respiratorio también. Este, hoy pedí time, right? To get out early. Pedí tiempo para salir temprano, ¿verdad? Y of course I'm going to. Me toca poner el tiempo, ¿verdad? Después. Pero, este, resulta que, qué bien, vea, pues, este, tuve ahí la oportunidad de salir y resulta que cuando salgo estaba lloviendo. Mira, me fue mal. Este, estaba lloviendo, ¿verdad? Entonces, no fue muy bueno. Y ahorita acá está lloviendo y creo que es por esto que tienen reducción de ruido ambiental que ustedes no escuchan, pero está lloviendo bastante fuerte. Y pues para los que me están preguntando por dónde vivo, vivo acá por Lourdes y aquí todo el tiempo llueve, a saber por qué, ¿verdad? Si alguien vive por Lourdes me va a entender que pues todo el tiempo está como que lloviendo, ¿verdad? Entonces, pues, acá ya encontré lo que quería mostrarles, ¿verdad? O parte de lo que quería enseñarles. Estas son preposiciones, ¿verdad? Literalmente, la pregunta siempre va a decir where's, de, y el lugar, persona, cosa que usted desee saber a dónde está, ¿verdad? Para que le puedan dar la correcta preposición. Entonces, the question, right? Or the general question is going to be where's the, ¿verdad? En este caso, o where are the, if in case that you have plurals, right? Entonces, tenemos aquí nosotros la pregunta como la genérica, ¿verdad? ¿Dónde está o dónde están tal cosa o tales personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es la pregunta genérica. Usted va a hacer el cambio en demanda a lo que usted necesite, como así, ¿verdad? En este caso, si van a ser plurales o singulares. Acá tenemos nosotros, where's the dog? ¿Dónde está el perrito, verdad? Entonces, acá dice que el perrito está on the box. Whenever something is on the box, it's touching, right? It's touching it. So, in this case, right, you are touching what, or the object is touching the other object where it's on. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Esta on significa sobre de, pero este sobre de es un sobre donde el otro objeto, ¿verdad? Si ustedes ven acá, el lapicero, ¿verdad? Está tocando el teléfono. Entonces, the pen is on the cell phone. Tenemos que tener el objeto, debe de estar tocando la superficie del otro objeto para nosotros utilizar el on. Entonces, esto es sobre de, pero el objeto debe de estar tocando la superficie, ¿verdad? No sé si se entiende ahí. Yes. Yes, okay. This one, right, it's self-explanatory, right, under. Esta es como que un poquito, se explica ya solita, under, si ustedes se fijan, el perrito está debajo del sombrero, entonces literalmente es cuando las cosas están debajo de algo, ¿verdad? Por ejemplo, a veces le dice uno a la mamá, mira mamá, me he visto tal cosa, no, búscalo debajo de la cama, ¿verdad? Entonces ahí sería, look at it under the bed. Ve a buscar debajo de la cama, ¿verdad? O mira debajo de la cama. Entonces, eso sería debajo de, ¿verdad? En este caso. ¿Estamos bien hasta ahí?
Yes. Yes, teacher, okay. Diga. Perdón, y el beneath no se utiliza igual que el under. El beneath. Yeah. Esa tendríamos que ver la parte, la de beneath, para ver en qué situación se está utilizando. Honestamente, le voy a ser honesta, no recuerdo hasta ahorita en qué situación nosotros estaríamos utilizando el beneath. Tendría que buscárselo o tendría que investigarlo porque no lo recuerdo. Así le voy a ser honesta, ¿verdad? Ahorita no lo recuerdo y no le voy a mentir, ¿verdad? Con la situación. Entonces, tendría que buscarlo, sí. Uh-huh. Amo esa sinceridad. Uh-huh. No, claro, es que miren, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es cierto, yo soy su docente, pero lo que sucede es de que hay cosas que créanme que yo, para darles la explicación que a mí me gustaría darles, ¿verdad? O de la situación que debe de ser, o solo decirles, mire, sí, es the dog infinite the hat, ¿verdad? Sí se puede utilizar. Pero si al final realmente no es así porque hay palabras que solo se utilizan para ciertas situaciones y hay otras que no, entonces mejor prefiero decirle, mire, ahorita no estoy segura o no lo sé, se lo voy a investigar para darle una respuesta correcta, porque la verdad es de que yo soy de la política que se tiene que decir siempre la verdad. Y aunque la verdad no sea lo que la persona espera escuchar, ¿verdad? En todo ámbito, esto es en cualquier cosa. Entonces, yo como docente, mi responsabilidad es decirles las cosas tal cual son, ¿verdad? Porque esa es mi vocación. Porque a mí nada me cuesta decirles que sí, mire, usted utilícelo. Pero, ¿y si más adelante alguien lo regaña por estar utilizándolo así? Y usted va a decir, pero es que la teacher me dijo, vea. La teacher del módulo 1 nos dijo y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, yo creo que tampoco yo, ¿verdad? Si doy otro módulo, por decirlo así, no estoy para desvirtuar la palabra de mi colega, ¿verdad? Porque no sería eso. Y yo tampoco estoy para entregarle una cuestión errónea a mi colega con respecto a ustedes. Entonces, se lo voy a investigar porque la verdad es de que yo ahorita no me acuerdo. Sé que BNIF sí se puede, pero necesito saber en qué situación la van a ocupar. Por el momento, manejemos debajo de under, ¿verdad? Así, por el momento, mientras yo se los investigo, porque sí que de verdad que ahorita no me acuerdo. Pero lo voy a apuntar por aquí porque eso lo voy a hacer mañana, antes de que se me olvide. Ok, so, thank you. Pasemos a la siguiente, ¿verdad? This one, right, is in. In, as you might able to see, is when something is inside of something, right? For example, in the case of us, right, like the girls, we are using a purse every time. So in our purse, we got makeup, we got the bottle of water, we got everything that you might imagine, right? So, ¿qué tenemos acá? Este es in. In literalmente es algo adentro de algo, ¿verdad? Adentro de. En este caso, un ejemplo bastante básico, ¿verdad? Sería como nosotras las chicas que llevamos un gran carterón o bolsón, ¿verdad? En ese caso, y ahí metemos de todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el makeup, el maquillaje, it's in our purse, está dentro de nuestra cartera. La botella con agua o la botella de agua, ¿verdad? It's in our purse, está dentro de nuestra cartera. Entonces, todo lo que vaya adentro de otro objeto, ¿verdad? Que se mantenga contenido, eso va a ser in, ¿verdad? Adentro de. ¿Estamos bien? Teacher. Ok, perfecto. Teacher. Thank you. Diga. Fíjese que yo tengo un problema en cuanto a esa preposición, a la anterior, porque hay ocasiones me confundo porque se utiliza como a veces esa in. Y no sé en qué momento tengo que utilizarla así como una A o en. Depende, porque en este caso, en la traducción, ¿verdad? In the morning, en la mañana, ¿verdad? En este caso, in England, en Inglaterra. Pero cuando usted me dice A, que la utiliza como A en nuestro español. Así es. Deme un ejemplo. No tengo ahorita la mano. No tiene un ejemplo a la mano. Hagamos, pero sí me algo. Pasa. Okay.
busque uno en lo que estamos acá, si tiene uno a la mano y lo vemos, porque en realidad uno pensando en in que sea con A al español. In the winter, diga. Siempre lo que he visto con el in es que luego del in va el A. In A, no sé, en algo. ¿Será ese el caso, Ezequiel? No. Como este, in a box. No, hay que veces la traducción al español, ese in es una A. El in es una A. Voy a asegurarme bien, le voy a buscar algo aquí. Sí, sí, sí puede y me lo pone en el chat y continuamos, ¿verdad? Porque la verdad es de que un in convertido en A al español habría que verlo. Para serles honesta, habría que verlo porque... No hay día, ¿verdad? Ahorita quizás mi, ¿verdad? El músculo de la, del cerebro no quiere. Puede confundir es el de at. Fíjense que at, hay que recordarnos, en este caso, estos tres creo que son los más confusos. Yo para mí, ¿verdad? En mi caso, estos tres son los más confusos o los que yo les puedo decir que pueden generar más confusión. De ahí los otros que estamos viendo ahorita, esos son como que ya estandarizados y no dan mucho problema, pero estos tres sí. Sí dan un buen de problema porque a veces... los combinan, ¿verdad? Tendemos a combinarlos por la misma situación. Tendemos a combinarlos, pero no se pueden combinar. Cada uno tiene su gusto específico. Entonces ya los vamos a ver. Ya los vamos a ver. Y si Ezequiel nos manda el en este caso el ejemplo, ¿verdad? También lo vamos a ver. Entonces continuemos, ¿verdad? Ya casi terminamos con esta parte. Over. The dog is over. When something is over, is just passing by, right? Está como que sobre de, pero no toca la superficie. Entonces, este over es sobre de, pero no la toca, sino que simple y sencillamente va pasando sobre de, ¿verdad? So, they are just going to passing by, and probably like the dog is doing, is just jumping on it, and is going over the box, but it's not touching it, right? So, en este caso, ¿verdad? Como vemos acá, el perrito está como que saltando sobre la caja, pero este sobre de no toca la superficie del otro objeto, ¿verdad? Entonces, si digamos, usted lanza una pelota, ¡pum! The ball is over the table, ¿verdad? La pelota va sobre la mesa, o está sobre la mesa, pero va pasando, ¿verdad? En este caso, sobre la mesa, porque al final va a llegar y probablemente la toque, pero va a rebotar, ¿verdad? Si es que es de un material que hace jumping o bouncing. Entonces, este over también es sobre de, pero este sobre de no toca la superficie como el on. El on sí la toca. No sé si estamos claros hasta ahí. Yes. Ok, muy bien. Yes. Ok, so then we go in from of, ¿verdad? Entonces nos vamos con el in from of. El in from of is really simple. This one, here is the cell phone, here is the pen. So the pen is in front of the cell phone. Entonces, ¿cómo sería? Este es bastante simple. Algo enfrente de, ¿verdad? Hay un objeto, por ejemplo, el teléfono, y hay otro objeto que sería el lapicero. Entonces, el lapicero está enfrente de el cell phone, ¿verdad? De el teléfono. Es lo mismo acá en el in front of. Una cosa enfrente de otra, ¿verdad? Así sería como el perrito. Si ustedes se fijan, el perrito está enfrente del regalo, ¿verdad? Se posa al frente. ¿Estamos bien hasta ahí? Teacher. Diga. Can I say I'm in front of my computer? Yes, you can say that. You are in front of your computer. Behind the screen. Entonces, en este caso, ¿verdad? Sería yo estoy enfrente de la computadora, pero estoy detrás de la pantalla. Así sería. Porque este in from of ya literalmente nos diría prácticamente la acción que estamos haciendo. Estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Pero en realidad usted se encuentra detrás de la pantalla de su
computadora. Así sería. ¿Cómo se añadiría, cómo se añadiría esa otra parte que usted dijo? Ah, I am in front of my computer, behind the screen. Behind the screen, yes. Uh-huh. Así sería. Sí se puede. Okay, so let's see, right? Let's go in this one. Between. This between, right? There will be three objects here. And we are, there will be one that is between the other two, right? So let me, here I'm not going to be able to give you an example with all of the three objects, but let me try, right? Déjenme tratar. So for example, right? Here, as you might be able to see, I got the cell phone, I got the pen, and I got my glass case, right? So this one, it's going to be the pen, is between the cell phone and the glass case, right? Entonces diría, el lapicero está en medio de el teléfono y el estuche de los lentes. Lo mismo que pasa con el perrito, ¿verdad? El perrito está en medio de las dos cajas, ¿verdad? O está en medio de las cajas. Entonces acá en esta preposición tenemos tres objetos involucrados. Dos a los costados y uno en medio, para nosotros decir between. ¿Estamos bien así? Yes. Yes, okay. Perfecto. So, veamos la siguiente. Y esta es la que yo les decía con el in front of, behind, right? Literally, behind. So, lo mismo que pasa aquí, ¿verdad? El lapicero or the pen is in front of the cell phone. And the cell phone is behind the pencil, right? So that it will be. Por ejemplo, ¿verdad? El lapicero es enfrente del teléfono, está enfrente del teléfono, pero el teléfono está atrás del lapicero, ¿verdad? Porque literalmente es la ubicación que tiene. The same that happens here. The dog is behind the gift or the present, right? Entonces, el perrito está detrás del regalo o el gift, ¿verdad? Que también es regalo. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Okay. So, tenemos otra. This is among, right? So, this among es en medio de o entre de. Permítanme, ya les voy a dar la pronunciación tal cual debe de ser. Jesus Christ, I'm gonna lose my voice, I guess. Okay, sería entre, ¿verdad? Among es entre, right? Among. Es entre. Entonces, este entre prácticamente pues o rodeado, ¿verdad? Entre, dentro, en medio de, junto de, ¿verdad? Sería, podemos tomarlo solamente como entre, que sería de esa manera. Entonces, aquí diríamos, el perrito está entre las cajas. Aquí se involucran más cosas porque está el objeto principal y pueden haber más alrededor, no necesariamente solo cuatro, ¿verdad? Permítame. Por ilustración tenemos cuatro, pero claramente aquí pueden haber otro, aquí puede haber otro, aquí puede haber otro y pueden estar rodeando el perrito, ¿verdad? Entonces el perrito está entre las cajas, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, hey, mira ya dónde está ¿qué? Una camisa, ¿verdad? Por decirlo así. Ahí búscalo entre todo ese desorden que tenés, le dice la mamá a uno, ¿verdad? Y búscalo entre todo ese desorden que tenés. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchísimas camisas en todo eso y hay que buscarlas entre todas ellas, ¿verdad? Entonces eso sería among. No sé si estamos bien ahí. Yes. Okay. There we go. So here we have, and this is will be the last one regarding to the preposition of time, right? Entonces tenemos time, I'm sorry, place, right? So tenemos esta, next to, right? Next to, it can be something in my right hand or my left hand, anywhere, right? So it doesn't matter where is it located. So if it is on my left, it's gonna be next to, right? If it is on my right, it's gonna be next to. The only thing it is that I'm gonna have something, right? In one of my sizes, right? So, ¿qué es lo que pasa acá? El next to, no importa dónde esté el objeto, bien puede estar tanto a la derecha como a la izquierda, lo importante es que va a tener usted algo a uno de sus costados. Entonces, cuando usted tiene ya algo a uno de sus costados, pero el otro queda solito, va a ser next to, ¿verdad? Ahí va a ser next to.
la otra parte tiene que quedar solita o debe de haber una distancia lo suficientemente grande, ¿verdad? Como para que no puedan estar between. Las cosas que están between, en este caso, están relativamente cerca, no están lejos. Entonces, cuando tenemos algo acá que está cerca de mí, pero tengo algo a mi otro costado, pero está más lejos y me involucra una actividad de caminar o de moverme, pues ahí va a ser siempre next to, ¿verdad? No puede estar between. Las cosas que están between están relativamente cerca. No sé si ahí estamos bien. Esto sería a la par de, ¿verdad? A la par de. No sé si estamos bien hasta ahí. Teacher. Dígame. Can we use those prepositions for addresses? They are most likely used for addresses and as well to locate things inside of a place. Las más que se utilizan son para dar direcciones y para localizar, en este caso, pues, lo que son cosas dentro del lugar, dentro de un lugar. Estas literalmente, ¿verdad? Estas literalmente es más que todo para localizar objetos. Estas que acabamos de ver. Dentro de las preposiciones de, para dar direcciones van a entrar estas, más que todo, in, on, and at. Y relativamente, como ustedes lo vieron aquí, este across from, on the corner, que esta todavía no la hemos visto, que sería aquí cruzando, ¿verdad? Across from, on the corner. Esas son las que se utilizan más para las direcciones. Entonces, para dar direcciones, tenemos como que podría decirse una pequeña división dentro de las preposiciones, porque estas son más que todo para localizar objetos y las otras que ya vienen con las direcciones, les van a aparecer esta across from, in the corner, at the end of the main street, or at the end of the, hay una que es del callejón, pero ahorita no me acuerdo cómo se dice, al final del callejón o al final de la cuadra. Entonces, en este caso, esas son utilizadas solamente directamente para direcciones. Sí se puede para dar una referencia y para localizar, pero casi nunca sucede. Cuando usted da una dirección, en este caso, más que todo se utilizan estas y estas, porque son las más imperativas, son las más específicas. Entonces puede darlo como para dar una idea, diga. Perdón que le robe la palabra, mañoso, dígame. Diga. Lo que le voy a preguntar y cómo podría yo decir, estoy frente al banco, por ejemplo, suponiendo de que alguien me dio la dirección que voy para donde él y todavía no he dado con su casa, pero le estoy diciendo más o menos dónde estoy ubicado y le digo estoy enfrente del parque, estoy al lado de una comercial, algo así como punto de referencia, ¿cómo sería ahí en ese caso? Ahí sí puede utilizarlo, las preposiciones que acabamos de ver, porque serían referencias. Vaya, miren, en realidad, allá, ¿verdad? En el United States, casi no se dan referencias, para serles honesta. Allá, no, allá no es como aquí, ¿verdad? Que yo le digo, ¿a dónde estás? Ve un árbol, ¿verdad? Le dice uno a la persona, ve un árbol y hay un edificio así, asá y todo lo demás, ¿verdad? Nosotros le decimos, pero no le decimos la nomenclatura de la calle. Allá no. Casi no se dan referencias porque las calles están con su nomenclatura, están con sus avenidas, están con su highway, están con todo, ¿verdad? Esas, las calles allá tienen su dirección tal cual. De hecho, nosotros acá, nosotros decimos kilómetro 23, por ejemplo. Allá no se mide por kilómetros, se mide por millas. Entonces esa es otra diferencia. Puede usted hacerlo la referencia, ¿verdad? Como ella le dijo acá, porque si ustedes ven acá, algo latinizada la situación, porque le dijo, ¿verdad? Where am I the Main Street? In the corner of Main Street, First Avenue, on the corner, sí le dijo ella, across from the park. Aquí ya le dio una referencia, across from the park. Ya le di una referencia de dónde está. Entonces, este sí está un poquito latinizado. Allá no. Por lo general, sí le van a dar una dirección a la que usted tiene que llegar.
literalmente le van a decir, por ejemplo, 1153 Highway Road, Avenue 47, Los Angeles, California, Unit Number 114, bla, 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 zip code. Así se lo van a decir. Puede ir a parar a Alaska si me dan una dirección así y no me dan un punto de referencia. Ajá. Entonces, miren, hay gente que sí lo hace, ¿verdad? Que sí le dice a uno, the main street en el building, pero todavía le dicen a uno, building B, por ejemplo, porque hay dos, building B. Entonces, hasta ahí lo dejan. La verdad es de que ellos en ese aspecto, ¿verdad? Muchísimo más que los latinos, podría decir que ellos utilizan bastante las direcciones. Y esto, para serles honestos, esto es un lifesaver. Saber dar una dirección es un lifesaver, porque en cualquier ámbito que usted vaya siempre va a tener que dar direcciones. Lastimosamente nosotros los latinos estamos acostumbrados a decirle, vaya, mira, te vas a bajar en la parada que le diga el Capulín, por ejemplo, ¿verdad? Ajá, vaya. Te parás, sí. Y si volteas a ver a la izquierda, vas a ver un taller. Ajá. Entonces, vos te das la vuelta y seguís caminando. Caminás unas dos cuadras, le dicen a uno. Ajá. Entonces, cuando camines esas dos cuadras, vas a ver un rótulo de una iglesia que dice tal cosa. Ajá. Entonces, ahí vas a doblar a la izquierda. Ajá. Después vas a ver que hay un poste y hay una casa pintada de color verde, por decirlo así. Ajá. Vaya, caminás otras dos cuadras y ya de ahí vas a ver una casa pintada de anaranjado. Esa es mi casa, ¿verdad? Así le dicen a uno. Entonces, no debe. Y así es como uno da. Y así es como uno llega. Exactamente, ¿verdad? Pero ese no es culpa de nadie. La verdad es que no es culpa de nadie la situación, pero no debe de ser así. Allá no, allá literalmente le van a decir, pa, te vas a mover aquí, este es el número de la residencia, por decirlo así, este es el número de la calle, esta es la avenida, este es el camino, este es el número de la casa, de la unidad, del apartamento, de lo que usted quiera, este es la ciudad, el estado y el código postal, porque allá sí, los códigos postales son increíblemente, son muy utilizados, la gente los utiliza mucho. Aquí en El Salvador, casi no se utilizan. Incluso con el servicio de correo no se utiliza. A menos que usted pida algo de manera internacional, sí le van a pedir un código postal. Y déjeme decirle que sí tenemos código postal. Y es de 5 dígitos también. Entonces, sí, hay códigos postales. A menos que usted pida algo, ¿verdad? O le vayan a enviar algo de soporte, cualquier otra cosa, porque a mí ya me ha pasado. Me han enviado cosas de soporte y me han pedido los códigos postales. Entonces, uno se queda, bueno, yo no tengo código postal. El código postal es el 503, ¿no? El 503 es el código de área para las líneas telefónicas de nuestro país. Entonces, todo eso, ¿verdad? Yo les invito a que, como les decía, acá no solamente es de saber hablar, no solamente de saber cómo se escribe. Eso es el primer paso que nosotros estamos haciendo, porque es con lo que se empieza, con lo que empiezan a forjar ustedes cimientos, pero no es solo eso. Saber de un idioma, conocer de un idioma del que usted vaya a aprender, no solo inglés, le involucra a aprender historia y cultura del país del que usted está aprendiendo, ¿verdad? Historia y cultura. ¿Por qué me va a decir cultura? Porque dentro del país de ellos tienen mucha cultura, ellos celebran mucho, por ejemplo, el Día de los Veteranos. Cuando usted conoce a alguien y le dice que es veterano de guerra, usted siempre, o para ellos siempre hay que decirle gracias por su servicio, ¿verdad? Aquí nosotros no lo hacemos. Te lo bebe, a ver, ¿para qué se fue a meter ahí, verdad? Incluso eso le decimos a la gente, a ver, ¿para qué se fue a meter ahí, verdad? No, allá hay muchas cosas que son muy valoradas, que debería de ser así quizás en todo el mundo, ¿verdad? En algunas partes del mundo es así. Entonces, conozcamos de cultura, conozcamos de lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Usted no se puede ir a aprender japonés sin saber cuál es la cultura de los japoneses porque vamos a tener problemas. Usted no se puede ir a,
por ejemplo, a Turquía, decirlo así, ¿verdad? Sin llevarse una camisa bien cubridita, porque allá el hecho de andar desmangado es como que usted ande sin ropa. Entonces, todas esas pequeñas cosas le ayudan a usted a involucrarse más con el idioma, a amar el idioma, ¿verdad? Y amar su propia cultura también, porque ellos tienen unas cosas, nosotros tenemos otras y podemos decir, ah, mi país es más bonito que este y el otro, ¿verdad? Entonces, es de aprender, ¿verdad? Es de aprender. Aquí no solamente es el hecho de saber hablar, ¿verdad? No, es saber un poquito de cultura y también acostumbrarse a ver cómo es el ambiente allá en el otro país donde yo estoy aprendiendo el idioma, ¿verdad? Cómo se comporta su gente, ¿verdad? Ver los behaviors de ellos, porque de esa manera usted se va a sentir más familiarizado, se va a sentir más cómodo con el idioma, ¿verdad? Que solamente estar viendo estas cosas. Entonces, aquí es bastante difícil ver un poquito de cultura, ¿verdad? Yo intento involucrárselas acá dentro de un par de diálogos anexos, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver, escuchar algo más. Pero en realidad, para conocer y escuchar más, ustedes tienen que hacer su poquito de esfuerzo, ¿verdad? Vean televisión en inglés, vean algún programa que les guste, tal vez de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí se van a dar cuenta cómo es una dinámica o un ambiente fuera de un trabajo, o también viéndolo dentro de un trabajo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas es de aprenderlas, ¿verdad? Entonces, no se queden solo con esto, porque yo sí les enseño. O sea, ya lo están haciendo y les aplaudo y les agradezco mucho que hayan tomado todos los consejos porque hoy lo he escuchado, ¿verdad? Y eso me hace muy feliz a mí. Pero no solo es eso, ¿verdad? No solo es eso. Yo lastimosamente no tengo dentro de mi agenda una apertura de decirle vamos a ver cultura, ¿verdad? No, hay muchas cosas de cultura que yo quisiera enseñarles que lastimosamente pues dentro de la agenda a mí no me alcanza. Pero ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Háganlo por ustedes, para su beneficio. Es bonito comunicarse con alguien, entenderse y hasta entenderles los chistes, porque créame que hasta los chistes en inglés no, ¿verdad? No son como los de nosotros, ¿verdad? Exactamente, algo picoso, algunos de humor negro, algunos de otro, ¿verdad? Allá no, los chistes son algo. Son algo así, ¿verdad? Pero entenderle un chiste a alguien, ¿verdad? Y reírse, ¿verdad? Aunque para nosotros no tenga mucha gracia, ya es un avance. Entonces, pues, todas esas cosas, ¿verdad? Les invito a que ustedes tomen tiempo para hacerlo, ¿verdad? Que tomen un tiempito para poner un canal, ¿verdad? Y ver cómo las cosas funcionan. Llámese en un lugar, ¿verdad? Que sea de habla inglesa o en otro país del idioma que usted escoja aprender, ¿verdad? No se quede solo con el inglés, vaya con más, ¿verdad? Tenga la ambición de aprender muchos idiomas, ¿verdad? Difícil, ay, sí, mucho cuesta, pero al final es beneficioso para todos. ¿Verdad? Para todos. Así que, pues, continuemos, porque después de hablar acerca de esto. No sé si tiene alguna otra pregunta, Ezequiel. No, teacher. No. Solamente, okay. Y gracias por la respuesta. Bueno, ya saben, ¿verdad? Y cualquier cosa ahí, si ustedes necesitan algo o quieren saber algo aparte de la clase, ¿verdad? O que no lo hemos visto, o si a usted le da pena, ¿verdad? Preguntarlo. Hágalo en el grupo del chat de WhatsApp y yo pues si puedo traerlo acá dentro de un break, ¿verdad? O un paréntesis de la clase, con mucho gusto lo voy a hacer, ¿verdad? O así a un chat privado, ¿verdad? So, vamos a las que nos tocan. Preposition of time and place, at, in, and on. So, these ones I need that you can remember how they are using for, because as we were discussing, those ones are just only for specific things or situations. In the case of the preposition of place, in, at, we are going to use that for points and institutions. So whenever, like Ezequiel was asking us, right? So if you are going to give a specific point that you are located on, so you need to use at, or as well if you are gonna mention any specific institutions, right? Let's call it this, for example, the bank
or the school, right? Or anything else that there will be institutions, governmental, not governmental, etc. So you need to use at. Those ones are gonna be the very first ones. En el caso de estas, ¿verdad? Nos vamos al español. En el caso de estas, at, in, and on, para las preposiciones del lugar, necesito que recuerden cómo es utilizada cada una de ellas. Ay, ¿por qué, teacher? Porque cada una de ellas tiene un uso en específico, ¿verdad? No son como estas, que estas ya están determinadas, ¿verdad? Que es next to, es a la par y hasta ahí termina, ¿verdad? Entonces, estas a veces dentro de la traducción tienen el mismo significado. Por esa razón, pero no se utilizan para lo mismo. Entonces, at, ¿verdad? Empezando con at. At es para un punto en específico donde usted esté. Y para instituciones, ¿qué clase de instituciones? Pueden ser gubernamentales, no gubernamentales, pero en este caso que la institución sea reconocida por su nombre, ¿verdad? Entonces, si usted va a dar un punto de referencia, como por ejemplo, estoy en esquina, at the corner, I am at the corner. Si usted me va a decir, estoy en la parada de autobús, at the bus stop, I am at the bus stop, ¿verdad? Si usted me va a decir que está parado en su puerta, ¿verdad? De su casa, usted me va a decir, I am at the door, estoy en la puerta. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Si usted me va a mencionar un punto en específico del lugar donde usted se encuentra ubicado, va a utilizar at. Si me va a mencionar que está en el banco, por decirlo así, I am at the bank, estoy en el banco, ¿verdad? De esa manera se utilizaría at. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Okay. Let's go with the next one. So we got in, right? This in is just for enclosed spaces and geographical regions, right? So for example, in the garden, in Manchester, in England, in a box, in my pocket, in my wallet, in the building, in the car, right? In my house, et cetera, et cetera, et cetera. So these ones are enclosed spaces and geographical regions, right? That we already have them on the map. So ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos in, ¿verdad? En este in se va a utilizar para espacios encerrados, ¿verdad? For example, in my case, I am at the room, porque estoy en un punto en específico de la casa, I am at the room in my house, ¿verdad? Entonces estoy en el cuarto en mi casa, ¿verdad? Como ustedes pueden escuchar al español, se oye lo mismo, estoy en el cuarto en mi casa, ¿verdad? Entonces lo único que nos cambia es en el cuarto en mi casa, ¿verdad? Él y mí, ¿verdad? Pero al final la preposición en se mantiene ahí. Pero como yo estoy en un punto en específico de la casa, yo digo que estoy en el room, ¿verdad? Regálenme un segundito. Dele, teacher. Gracias. Disculpen, ¿verdad? Me agarro feo otra vez la tos. ¿Qué estábamos diciendo, verdad? Si estoy en un punto en específico de mi casa, I am at the room, right? ¿En dónde? En el espacio encerrado, ¿dónde está ese cuarto? In the house, está dentro de la casa. Entonces, the geographical space, right? In Lourdes, ¿verdad? I am at the room, in my house, in Lourdes. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Se entiende la idea? ¿No? Sí, teacher. Sí, muy bien. Entonces, quedamos en eso, que in va a ser para espacios encerrados, ¿verdad? Donde esté un espacio encerrado, cuatro paredes, ¿verdad? Encerrados. Y para lo que son regiones geográficas, ¿verdad? Que ya están establecidas dentro de un mapa. Teacher. Diga. Y si ya estoy dentro del banco, ¿puedo utilizar el in? Si usted está en el banco, podría utilizar in. Veamos. I am at the bank, in the bank. Estoy en el banco, en el banco.
Sería como un juego de palabras, pero sí tiene sentido. Sí se podría. Si no que Hilo yo le dijera que si está adentro, está en el banco, ¿verdad? En el punto en específico que está en el banco, me dijera en qué área del banco está. Porque ahí se sería el enclosed space. In the bank, what? Cashier, por ejemplo. En la caja del banco, ¿verdad? Por decirlo así. Porque en este caso, mire, por cuestión de que el noun es el mismo, yo diría que tendríamos que especificar en qué servicio del banco está, ¿verdad? In customer service. I am at the bank in customer service. Estoy en el banco en el servicio del cliente. Porque realmente ya dentro de... Y el at ya serían los dos puntos. Aunque sin embargo no habría ningún problema. Porque igual se entiende, ¿verdad? I am at the bank in the bank. Soy en el banco, adentro prácticamente ya del banco, ¿verdad? Sí, la pregunta surgió más que todo porque usted dice, bueno, aquí lo dice, que se usa cuando estoy en lugares encerrados. Ya cuando entro, cuando paso de la puerta ya estoy encerrado. Entonces por eso decidí preguntar. Uh-huh. Yo diría que aquí, si usted me lo dice así, ¿verdad? Le entendería que está en un banco, at the bank, que me diría, por ejemplo, en un centro comercial, digamos multiplaza, ¿verdad? I'm at the multiplaza bank, que está dentro de multiplaza, in the bank. Entonces yo ahí ya le entendería que usted ya logró entrar, que ya no está haciendo cola afuera, sino que estaría ya adentro, literalmente, de la oficina del banco. Pero entonces este at... manejémoslo de esa manera, denme exactamente el lugar donde están, el banco donde está, ¿verdad? At, y si me va a decir que está en el banco de Proceres Bank, at the Proceres Bank, por ejemplo, el banco de los próceres, ¿verdad? Cualquiera, el que usted quiera, pero en este punto, denme el punto en específico donde está el banco ubicado, porque en realidad se escucha bien, bien trivial la situación at the bank, in the bank, ¿verdad? Entonces, mejor si me va a decir at the bank, deme el punto donde está el banco. Si el banco es la institución y está bien utilizada y lo vamos a doble utilizar con el punto donde está ese banco, ¿verdad? Podría ser así. Lo diría okay. Para tener más literalmente para que se escuche organizado. A mi punto de vista, ¿verdad? Pero lo que usted me dijo, pues no hay ningún problema. Se escucha bien y ahí quedaría libre interpretación. Ok, teacher, muchas gracias. Bueno. Y solo como agregado algo ahí, algún día voy a conocer Multiplaza. Ahí es que no me diga que no me lo han llevado a Multiplaza. Nos vamos a llevar ese aquí a la Multiplaza, ¿verdad? No, teacher, no tengo un sponsor, yo. No, hombre, si quien necesita sponsor para ir, ¿verdad? Hay que agarrar una 101 y llegar. No, agarramos una 101 digamos, y llegar. Diga. Disculpe. Digamos que puede mencionar entonces, me encuentro en el banco de galerías, o sea que está hablando adentro de galerías, algo así. Ah, pero ahí como usted me lo está diciendo, Franklin, podría decir, I am at the bank in galerías, ¿verdad? I am in the bank en galerías. So, ahí podría ser así. Pero yo ahí le voy a entender que está usted en el banco de las galerías, pero no sé si está dentro o está fuera del banco, ¿verdad? Y probablemente la persona le va a preguntar, are you at or in the bank? Y usted le va a decir, no, I'm in the bank, ya estoy adentro, ¿verdad? Ya estoy adentro. Entonces, ahí depende, porque como usted lo mencione, así va a ser entendible. Porque si usted me dice, I am at the bank in galerías, le entiendo yo que está en el banco o va para el banco que está en galerías. Entonces, yo le puedo preguntar, are you at or in? ¿Estás in o adentro? Y usted me va a decir, no, I am already in the bank. Ya estoy adentro del banco. Uh-huh.
No sé si me doy a explicar, ¿verdad? Por sí, lo... sí. Thank you, thank you. You are welcome. So allí, este, podría decir, I am at the bank, in the bank, from galerías. Podría decirse así. Podríamos utilizar una más, from. Or that is in galerías, o que está en galerías. Entonces estoy en el banco, adentro del banco, que está en galerías. Uh-huh. Podría ser así. Pero ustedes van a ir, por ejemplo, pues más, ¿verdad? Porque van a ver otra que es inside, adentro de. Entonces, por lo general, cuando ya quiero yo decir algo así, yo digo, I am in the bank. Y alguien le va a decir, you are in the bank? Sí, I'm already inside the bank. ¿Verdad? Yes, I'm already inside the bank. Ya estoy adentro del banco. Entonces van a ver otra que es inside. Pero esa todavía no, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, si ustedes gustan, para que no tengan ni mucha complicación, utilícenlas por separado cada una de estas, porque cuando empiecen a ver las demás, van a ver que pueden sustituirlas por otras que también tienen el mismo significado. Entonces, yo les sugeriría que para evitar, ¿verdad?, una confusión tan grande dentro de ellas, este, las utilicen por separado. Y conforme vayan avanzando, ¿verdad?, van a ir viendo que pueden agregar más palabras. Porque como les digo, está ese inside, está el into, ¿verdad?, que también está dentro de, y muchas otras que van a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues, les sugeriría eso. Pero de igual manera, como ustedes me lo están diciendo, ahí lo único que hay que hacer es el arreglo y agregar unas más, ¿verdad? Por eso no hay ningún problema. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Diga. Usted mencionó ahí inside, no sé qué. Uh-huh. Esa es otra. Diga. Y el within no es este, preposición. ¿Cómo no? También se puede utilizar como preposición. Pero no es general... sinónimo del inside, ¿no? Sinónimo, ¿no? No, es sinónimo como de between. Porque este puede ser, este within, ajá, este within es como entre medio de. Entonces, a veces se utiliza con, más que todo con el tiempo. Within 11 and 4, por decirlo así, entre las 4 y las 11. Entonces, esta preposición, perdonen que me pica la nariz, chicos. Esta preposición se utiliza más que todo con el tiempo. Con tiempo, ¿verdad? Con el tiempo, casi siempre. Y también se puede utilizar con personas o con lugares, pero es bastante, bastante extraña. Entonces, como les digo, no son las únicas, porque estas no son las únicas. Estas son como que la puntita del iceberg de las preposiciones. Entonces, ajá, sí. Entonces van a ir viendo otras, como usted lo mencionaba, que yo les decía el within, ¿verdad? Como yo les mencionaba el inside, les mencionaba el into. En este caso van a ver las off también. Entonces, en realidad ahí, ¿verdad? Por eso les digo, estas ahorita tómenlas por individual, como que solamente es para una sola cosa o para las cosas que estamos viendo ahí. Cuando ustedes ya vayan arreglando más oraciones, como ustedes me lo vayan diciendo, se puede hacer con ellas. Sí, ya lo vimos. Pero también van a ir conociendo más que pueden ir agregando y cambiando, ¿verdad? Porque yo puedo decir, ah, no, she was within those people. Ella estaba en medio de todas esas personas o entre medio de esas personas. Entonces ya ese people, ¿verdad? Ya son personas. O podría ser, she was within all of those boxes. Por ejemplo, ella estaba en medio de todas esas cajas, ¿verdad? Y por eso no la vimos. Y ya podría ser between or among también. Entonces, todas esas, ustedes las van a ir estudiando y conforme el tiempo las van a ir reemplazando a demanda. ¿Verdad? A demanda. Entonces, ¿son sinónimas? Sí, son sinónimas. ¿Y que se utilizan? Sí, las utilizan. ¿Hacen pequeño cambio? Sí, hacen pequeño cambio. Porque como le digo, ese within más que todo es
o casi siempre yo lo he escuchado cuando dan tiempos, ¿verdad? Cuando se dan los tiempos, como que entre las de las 4, de las 8 a las 12, de las 12 a las 4, de las 4 a las 8 y todo eso, ¿verdad? Within those schedules, por decirlo así, o entre medio de esos horarios, we have available spots, por decirlo así, tenemos espacios disponibles. Entonces, pues allí van a ir cambiando a demanda, ¿verdad? Van a ir cambiando a demanda conforme el tiempo vaya avanzando. Ok, gracias. Bueno, así que sí, ¿verdad? No, no se preocupen, esta solamente es la puntita pequeñita de todo lo que va a pasar acá. So, veamos on, ¿verdad? Antes de retirarnos. Pero no sé si alguien quiere decir algo. Escuché que se abrió un micrófono. So, veamos acá entonces. We use on for a surface. On public transportation, en public transportations, right? Entonces acá on se va a utilizar para una superficie y transporte público, ¿verdad? Por ejemplo, the picture is on the wall. La fotografía está en la pared, ¿verdad? Cuando nosotros colgamos un cuadro, ¿verdad? What else? On the ceiling, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Si tiene cielo falso, ¿verdad? Que es el ceiling. On the door, ¿verdad? A veces on the door we paste things, right? Or we paste stickers. Nosotros ponemos stickers or un imán o cualquier otra cosita, ¿verdad? On the floor, que sería en el piso, ¿verdad? Y le dice la mamá, ¿ya lo buscaste debajo de la cama, en el piso? Y ahí, ¿verdad? Uno ya se va a buscar, ¿verdad? La situación. On the carpet, ¿verdad? En la alfombra, ¿verdad? Carpet es alfombra. Entonces, todo eso, todo lo que esté sobre una superficie, ¿verdad? Incluso si es escrito, como ustedes pueden ver, on the menu, on the page, eso ya se considera superficie, que hay algo sobre esa superficie, ¿verdad? Con tinta, no tinta, objeto, cualquier otra cosa, entonces nosotros vamos a utilizar on. También con el transporte público, como el transporte público, ¿verdad? On the bus. En el bus, ¿verdad? On the what? On the Uber, ¿verdad? No es público, pero pues se considera como un taxi. Entonces, pues todas esas cosas de esa manera se utiliza. Porque el public transportation es bastante sonado acá o se ve acá. Because there the public transportation, it might be the subway, it might be the train, it might be the bus, right? So there might be different types of public transportation that airplane? You can use. What about airplane? The airplane is not so public, right? Because to travel on the airplane, you need to at least to have like a kind of money, right? Not every people travels on airplane, but as well, it might be considered just only as transportation and it's gonna be used on. En el caso del plane, ¿verdad? Or the airplane, no se considera tan transporte público, ¿verdad? Tanto así, ¿verdad? Que todo el mundo lo pueda abordar. Casi no lo hacen, más que toda la gente que viaja por negocios, sino que en este caso se consideraría como transporte. Entonces, dentro de este on, en el caso del public transportation, ustedes pueden recordar transportations in general and public transportation. Son los que ustedes van a utilizar. Entonces, transportes en general, ¿verdad? Cualquier clase de transporte que usted vaya a utilizar, debe utilizar on. Y con los transportes públicos también, que más que todo es el bus. Acá en nuestro país, allá tienen el tren y tienen el subway. ¿Verdad? Tienen las dos cosas. Entonces, bueno, tienen tres cosas. Entonces, todo lo que sea transporte se va con el on, para que quedemos así como que en general, ¿verdad? Lo que sea transporte lo vamos con on. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, and if I take a horse? Oh, you are riding a horse. Eso es otra cosa. Como ustedes pueden ver, acá dice la preposición, vean. There are naturally standard expressions being used. Hay, en este caso, naturalmente, expresiones estándar que son utilizadas, las collocations. Porque en este caso, lo que es transporte o lo que se llama transporte, ¿verdad? Vamos a decir, the bus, the train, the subway. What else? Car.
Airplane. What else? Let's say it like that, right? It's subway. Airplane. El subway es el metro. Ese es el metro. Este es el metro. El metro de Nueva York, right? El metro es el que va underground. Es el que está abajo de la tierra, ¿verdad? Esos son los subways, los que están abajo de la tierra. Entonces, ahí puede viajar usted en tren porque sí hay línea férrea. En Estados Unidos, en algunos estados hay línea férrea y puede viajar por tren, ¿verdad? El tren literalmente como el que antes teníamos acá, que va así, ¿verdad? Sobre la tierra, por decirlo así. El metro es el que está underground, donde usted tiene que ir down the stairs and you wait and you pay for a ticket. En este caso, usted tiene que bajar grada, ¿verdad? Literalmente se meten debajo de la tierra, así se le puede decir, y ahí están la línea del subway. Eso ya no se considera en tren, literalmente, sino que solamente el subway o el metro, ¿verdad? Así se le llama. Estos van debajo de la tierra. Déjeme ver si le preguntamos a Don San Google que nos enseñe un subway. Ok. Ese sería, bueno, en el caso de los means of transportation, ¿verdad? Y ahora ya les veo por acá la idea que les quería dar, ¿verdad? Ahorita les termino la idea que les quería dar. En ese caso, ¿verdad? Todas estas se van on plane. Ya en el caso del horsey, ¿verdad? Del caballo y de la bike, ¿verdad? Que sería la bicicleta, de motorbike, ¿verdad? Que sería la moto, literalmente, estos tienen otro verbo que se utiliza. Entonces, nosotros decimos ride a horse. Este sería ride a bike. Y este sería ride a motorcycle. Or a motorbike. Entonces tenemos estos otros verbos, ¿verdad? Ahorita se los enseño. El subway train. Se le conoce como subway o también lleva esta palabra agregada, ¿verdad? Que es el train o el metro, ¿verdad? Al buen español. Entonces estos, en el caso de los caballos, de las bicicletas, de las motocicletas, pues tienen otro verbo que es ride, o en este caso montar, ¿verdad? Montar a caballo, montar una bicicleta o montar una motorcycle. So, pues acá con la preposición, ¿verdad? Usted diría, en realidad, ahí para decir el transporte, ¿verdad? I am on a motorcycle, podría ser, pero en realidad I am riding a bike, or I ride a bike. Yo monto una motocicleta, ¿verdad? Entonces ya ese on, la verdad es de que no cabe mucho porque la palabra estándar es el ride. Todo aquello donde pues se va en dos piernas, ¿verdad? Por decirlo así, o en ambas piernas, uno ahí sentadito, es el ride, montar, ¿verdad? Prácticamente. Entonces ese sería como que el verbo y una de las expresiones estándar dentro de los transportes. Y veamos acá donde Mr. Google, ¿verdad? This is a subway train. ¿Lo pueden ver? Yes. Ajá. Este es el subway. Todo esto está underground. Pero este es New Glasgow, ¿verdad? Esto es, this one, este New Glasgow, it is in the, in England. Este está en England, ¿verdad? Este no es el de New York. Pero sí son. Literalmente tienen la estación, ¿verdad? Donde usted espera. Hay banquitas y hay todo lo demás. A veces hay tiendas. A veces hay spots. De New York. De New York, I guess this one it is. I guess this one it is. Let me check.
veamos. Aquí, así se ve el de Nueva York. Así se ve el de Nueva York. Como pueden ver, el de Glasgow, England, ¿verdad? Se ve bastante diferente al de New York. So, estos son los subways, ¿verdad? Y son así, literalmente son cabinas. Llega un momento que les digo que es como cuando nosotros salimos acá del trabajo, ¿verdad? Como eso de las 4 de la tarde, por decirlo así, que todo mundo se quiere ir para su casa, las paradas están llenas. Esto está lleno. Usted ni siquiera se puede mover, ahí está. Y todo el mundo así. Y todo el mundo esperando su tren. Y cuando esas puertas se abren, entran y sale la demás gente, ¿verdad? Que tiene que salir en esa estación. Entonces, en este caso, cuando es hora pico, ¿verdad? Esto se llena increíblemente. Usted, bueno, baja y todavía se quedan agradas un ratito porque está toda la gente ahí esperando, ¿verdad? Entonces, también se llenan. Son una cosa bien llena. Eso es terrible, ¿verdad? Cuando eso se llena. Teacher. El subway de la comida. Yeah. They look like como submarino, ¿verdad? Ok, tell me. Y llega todo jugado uno a la casa porque esos volados prácticamente se mete la gente ahí a la que quepa. A la que quepa, sí, la que quepa. Miren, fíjense que en realidad de la cosa, de eso, ¿verdad? Que uno puede decir, así como usted dice que llega todo jugado, bastante, no pasa casi, fíjense. Allá la gente, esas cosas, es bien terrible que yo vaya a decir, porque en los metros, en todos los metros hay policías, que yo me baje, o que yo ponga la queja dentro del metro, que algo pase, porque todo eso tiene cameras y sí funcionan, que yo ponga la queja, incluso que me hayan visto mal, eso ya es problema para corte. Allá el ver a alguien de manera, o sea, de una manera cuando, como imagínense que, o sea, cuando le gusta a alguien, ¿verdad? Lo ve pasar, le gusta y lo mira, ¿verdad? O así, de la manera en la que lo mira, eso es hasta delito, ver a alguien así. Si alguien con la mirada se siente acosado, lo puede llevar a corte. Entonces, por eso la gente allá va caminando y no voltea así para ver nada, sino que quizás solo se mantienen así. Es una cosa bien terrible, y por eso usted ve allá que people, they dress like they want to, se visten como ellos quieren, y eso no es problema para nadie, porque nadie lo mira mal, nadie dice nada, porque por una cosita, si le dicen algo, por eso lo puede llevar a corte y pagar muchísimo dinero, y al final usted queda también con una warning o con cosas en su expediente que a nadie le gustan. Eso. Ah, cabal, por eso no vamos todos nosotros, ¿verdad? Los guapos de aquí, del grupo de la noche, de este grupo uno, no vamos todos. Es allá, esas situaciones, el ver a alguien y todo eso, decirle algo a alguien, ay no, es un problema terrible, ¿verdad? Es un problema terrible, los famosos piropos. You shouldn't do that. No debe de hacer eso, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas no se pueden. Sí, ¿verdad? As you may able to see, that's culture. Como ustedes pueden ver, eso es cultura, ¿verdad? Eso ya es la cultura de ellos y todo eso. Entonces, es bien difícil que lo vayan a tocar, ¿verdad? Y si por error alguien lo llega a topar y a tocar y se malinterpreta la situación, esa persona se va a disculpar muchas veces para que usted no vaya a pensar que lo hizo de manera intencional. Entonces, para que no lo mande preso. Sí, puede ir, puede pagar cárcel. Ese, como les digo, bueno, allá hay delitos, they are called federal and they call state. Son delitos federales y delitos estatales. Entonces, los delitos federales son como los delitos que aplican en todos los estados. Y hay otros delitos que en este caso solamente son estatales, que varían de estado en estado y se castigan de diferente manera.
Entonces, por ejemplo, hay unos estados donde nosotras, como señoritas, tenemos que tener una licencia o un permiso para utilizar tacón de aguja, ¿verdad? Se necesita ese permiso para utilizar tacón de aguja. ¿Por qué razón? Porque las cloacas de allá, de uno de los estados de allá, la cloaca es bien peligrosa con el tacón de aguja. Hace mucho tiempo una persona demandó a la ciudad, literalmente la ciudad, y la ciudad le pagó porque ella trabó su tacón de aguja en la cloaca, ¿verdad? Se trabó el tacón de aguja en la cloaca y lastimó su pie. Entonces, todas esas cosas, todas las leyes, todito, varía de estado en estado. Los delitos federales, eso sí se persiguen en todos los estados, incluso fuera de la frontera. Es de tener mucho cuidado. Como les digo, cada estado, cada lugar tiene su diferente como culturita, ¿verdad? Por decirlo así, o sus diferentes cosas. Y hay cosas que son permitidas y hay otras que no. Hay otros lugares que necesitan muchas licencias para ejercer diferentes tipos de trabajo. Hay otros lugares en que no los necesita, ¿verdad? Hay otros lugares donde el taxa es más grande y usted no tampoco, pues, en otros lugares que es más bajo. Y así sucesivamente, las cosas varían mucho allá. Varían bastante. Entonces, como bien puede usted pagar una fianza, bien puede usted pagar con años de cárcel, dependiendo de cómo esté la situación o en qué estado haya cometido el delito, ¿verdad? O en qué ciudad. Entonces, si nos vamos a vivir allá, hay que informarnos. Así que cuando nos vayamos a vivir allá, pues esperemos que todo nos salga bien, ¿verdad? Y así me dice, teacher, digo, no vamos a ir a vivir allá, no pierda la esperanza. Se va a ir. Medizum. Mire que está aprendiendo inglés, ¿verdad? Ahí se lo va a llevar una compañía internacional para que le ayude a traducir al español. Usted sueña en grande, ¿verdad? Usted dígame, sí, teacher, nos van a llevar. Of course. Okay, so I don't know if someone can stay today. No sé si alguien se puede quedar el día de hoy. ¿Hay alguien que esté en su voluntad? Ok, pase buenas noches, Abby. Cuídese. Sí, se pueden retirar, ¿verdad? No sé si alguien se gusta quedar. Yo, teacher, yo me voy a quedar ahora. Ok, Ezequiel, muchas gracias. Bueno, para el resto de la clase, ¿verdad? Pasen buenas noches, bonito fin de semana. Avancen en su plataforma virtual. Nos vamos a ver el lunes, if the Almighty let us, ¿verdad? Si el Almighty nos permite. Así que cuídense mucho, ¿verdad? Estudien bastante, todo lo que puedan y cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Good night. Ya llegó. Vamos a esperar unos cinco minutos, un ratito que los compañeros pues puedan tomar salida. Porque aquí si lo saco, acá si yo lo llego a sacar, lo que sucede es de que ya no van a poder volver a entrar. Y eso sí es problema. Si ya no pueden volver a entrar, y eso sí me genera problema. Dígame. Los muchachos que ahora están, a lo mejor, no sé, desde dormir. Por lo que se ve, sí, mira. Lady, Miguel, Andrea, Rafa, I need that you can just get out from the conference, sorry. Chicos, necesito que salgan de la conferencia, ¿me pueden escuchar? I'm gonna write it to WhatsApp, I'm sorry. Pero en el midtime, Ezequiel, pues no perdamos tiempo aunque ellos estén acá. Esperemos que no nos vayan a auditar esta llamada. Ok. Veamos. ¿Cómo le ayudo, Ezequiel? Cuénteme. Sí, fíjese que es con relación siempre a eso. Yo sé que yo siempre he tenido ese problema con las prepositions. Ok. Y cuando mencionaba que son... Realmente estábamos viendo como la puntita del iceberg, entendí, me dio a entender muchísimas cosas, ¿verdad? Porque hay otros que prácticamente se pronuncian de diferente forma, que quieren decir lo mismo. Entonces, en relación con las preposiciones, sí, yo creo que tengo problemas. ¿Tiene ese inconveniente en relación a las prepositions? Sí, alguna sugerencia ahí como para... No sé, terminar y establecer algo, pues, de que, ah, esto es esto y esto es esto, ¿verdad?
porque a veces siento que me pierden, la verdad. Le pierde ahí. Mira, ahí solo sería estudiándolas ya, pues, como que todas, ¿verdad? Entonces, al estudiarlas todas, lo que sucede es que nosotros tenemos preposiciones de lugar, de tiempo. En este caso, pues, también hay preposiciones que se utilizan para el pasado, etcétera. Entonces, ahí depende cómo usted las quiera utilizar, porque, pues, como le digo, hay otra que, por ejemplo, es against. Against también, pues, es oposición, toward, through, ajá, entonces, true, about, y todo lo demás. Entonces, tenemos varias. Allí sería de estudiarlas todas a profundidad y ver a dónde están ubicadas, porque... ya le muestro algo. Déjeme ver una. Permítame. Le quiero mostrar algo, pero lo ando buscando. Regáleme un segundito. Gracias. Vamos, los compañeros, fíjese que no se han salido. Ahí están y yo les escribí y no salen. ¿Qué indica? Que se nos quedaron dormiditos quizás los muchachos. Como el clima de presa parece. Fíjese que sí. Bueno, mire, la verdad es de que el clima está bastante bonito como que para hacer la dormición, para eso, para poder dormir, porque esa es la verdad, y descansar, porque al final, ¿verdad? Eso es lo que implica el dormir, es descansar, pero en realidad no otra cosa, ¿verdad? Es el descansar nada más. Le voy a enseñar un par de documentos, fíjese por acá, que son unos PDF. Ahorita lo vemos. Bueno, aquí tengo uno, que este es el primero, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Incluye 150 preposiciones. Ya ves. Ajá, sí, y como ve aquí están, ¿verdad? One word prepositions: aboard, about, about, across, after, against, alone, alongside, amidst, amidst, ¿verdad? Among, anti, around, as, astray, and at, and at top, ¿verdad? Entonces, como puede ver, hay varias. Fíjese que lo que sucede, por ejemplo, complex prepositions, according to, como puede ver acá, era lo que le decía, tenemos diferentes grupos de preposiciones dentro de ellas, ¿verdad? Tenemos diferentes grupos de preposiciones. Entonces, according to, por ejemplo, ya no es literalmente una preposición de lugar, sino que es una preposición que nosotros utilizamos para mencionar o dar en este caso el crédito de algo que se ha dicho, ¿verdad? Entonces es de acuerdo a, ¿verdad? Yo puedo decir de acuerdo al periódico tal, la situación del país es esta. Entonces esa es la que yo ocupo, according to. Entonces tenemos diferentes tipos de preposiciones. Don Ezequiel, permítame. Está bien, está bien. Voy a aprovechar yo también. Ay, dele. Está terrible esto. Entonces, de acuerdo a eso, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes tipos de preposición. No todas son del lugar. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es dividirlas del lugar. Pero para dividirlas, mire, yo le sugeriría que ahorita, no las corretee porque hay cosas, ¿verdad? Y yo sé que suena, yo intento minimizar la situación y yo sé que suena feo, ¿verdad? Pero hay cosas que literalmente yo necesito que ustedes estén en, por decirlo así, en un nivel más avanzadito para que nos vayamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, acá la situación es la siguiente: aprender bien.
las que se nos van enseñando para después empezar a agregar otras, ¿verdad? Esas, mire, esas que están ahí, perdón, esas que decía farther, no sé qué, o forward, yo recuerdo. Forward to. Ajá. Dígame. To. Normalmente yo a veces, yo estudio así vocabulario, ¿verdad? Uh-huh. Y han habido ocasiones donde las he encontrado y esas cosas me dan un problema. Ah, pero es que fíjese que este forger, en este caso, depende de cómo usted lo esté utilizando. Veamos dónde la han metido a esta complex. Perdón. No se llama. Perdón, se llaman complex. Entonces, aquí con lo que nos vamos a ir son con los ejemplos. Ay, no, qué bárbaro esto. Y si no es con el ejemplo, nos tenemos que ir por el meaning y también por lo cómo van a ser utilizadas. Porque es lo mismo que, vuelvo y repito, no todas se utilizan por lo mismo. Por ejemplo, este forger no solamente es forger to your letter. I have spoken to Mr. Brown. Entonces, este forger, como bien puede ser que esté hablando que algo de preposición lo tiene lejos, bien puede ser que le esté diciendo que tiene que hacer un seguimiento, ¿verdad? Entonces, ahí depende. Ahí depende. Yo, mire, yo la verdad es de que yo lo ocupo para decir que algo está lejos, porque es para lo más que lo ocupo. Pero hay otras personas que por la elegancia del idioma, ¿verdad? Ellos lo ocupan para decir agregar además de, dependiendo de lo que usted esté hablando. Entonces, todas esas situaciones es ahí donde pues yo sugiero que sigamos estudiando y se haga algo diferente, porque este, por ejemplo, forger to your letter, además de la carta, hay que hablar, o yo hablé con el señor Brown, ¿verdad? Entonces, ya esa es otra cosa. Y a veces le dicen a uno, do you have something further? ¿Tienes algo más lejos? Entonces, esa ya es otra, ¿verdad? Do you have something further? ¿Tienes algo más lejos? Aquí bien puede ser, yo le agregué o agregué algo, como también lo que es en adición to. Depende de cómo se esté utilizando. Ahí depende. ¿Y ese me lo puede mandar, teacher? Sí, sí se lo puedo enviar. Escríbame al personal para enviárselo solo a usted, para que los compañeros no se vayan a confundir, sí. ¿Verdad? Entonces sí, se lo envío solo a usted. Sí, acá, como le digo, estas son complex prepositions y las otras son como que ya las general prepositions. Y este forward, he was sitting forward of me in the plane. I could just see him back of his head, right? So, en este caso, como usted puede decir, in front of me, ¿verdad? Este forward puede ser in front of me, pero no es in front of me, literalmente. Como le digo, el in front of me está así. Y este forward está enfrente de mí, pero está lejos. Lejos. Ajá, está lejos. Entonces, la persona, yo estoy sentada acá y hay otras cuatro sentadas adelante de mí y el quinto que está allá es la persona que yo estoy viendo. Entonces, ese está enfrente de mí, pero está lejos. Entonces, como le digo, ese forward también es enfrente de mí, pero no cerca. Y el enfrente de mí que nosotros estamos viendo es un enfrente que lo tenemos a una distancia bastante corta. Esto está lejos. Entonces, son como que pequeñas diferencias que al final hacen una gran cosa dependiendo de cómo usted se va a expresar. Pero vuelvo y repito, yo les sugiero que aprenda bien las que ya tiene, busque la traducción en contexto, no la traducción, sino que la traducción en contexto, porque el contexto le va a ayudar a identificar en qué momento se ocupan para saber qué es qué. Porque como todas tienen el mismo significado en nuestro español, pensamos que todo se ocupa igual, pero no, hay que buscarla en contexto, porque cuando el contexto, contexto nos va a decir. Perdón, ¿se refiere a qué? Cuando dicen contexto, no sé. En contexto es dependiendo de lo que usted esté utilizando, porque, por ejemplo, ¿cómo le digo? Hay una palabra que significa una cosa, por decirlo así, en lenguaje médico, y en lenguaje secular es otra, ¿verdad? Entonces ese es el contexto. El contexto es, si yo voy a hablar de algo médico, ¿cómo voy a utilizar esta palabra? Si yo voy a hablar en lenguaje secular, solamente por decirlo, ¿cómo yo la voy a utilizar? Es lo mismo acá en contexto.
¿Cómo está mi contexto? La situación, el objeto, ¿está cerca de mí? ¿Que está enfrente de mí está cerca? ¿O el objeto está lejos de donde está enfrente de mí? Entonces, ese es el contexto, ¿dónde están ubicadas las cosas y cómo se van a utilizar? ¿O en qué situación se van a utilizar? Si es educacional, si es de trabajo, si es médico, si es lo otro. Ese es el contexto. Bueno, entonces Ezequiel, pues ahí se lo envío. Gracias, le agradezco mucho por haberse quedado. Escríbame en privado y yo se lo voy a enviar. Ya ahorita. Le mandé un hello ahí, creo que es usted. Yo ah, pues sí. Está bien. Pues sí, sí, yo debo de ser porque ya veo acá los mensajes. Sí, okay. Entonces ahí se lo envío ahorita mismo. Muchísimas gracias por haberse quedado. Pase buenas noches. Bueno, disfrute buenas su fin noches de semana. Cuídense. Muchas gracias. Igual.